Lo que yo he estado investigando es cómo las sedes de las instituciones muchas veces se encuentran interrelacionados entre sí, en un sencillo sistema geométrico. Es la aplicación de esa geometría que hemos estudiado en la escuela primaria y el secundario, relacionando los edificios institucionales o también de edificios públicos e instituciones civiles. En el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos que la masonería colocó en forma de un gran triángulo a los tres poderes del Estado, vinculó la Casa Rosada, sede del gobierno nacional que era el antiguo fuerte de Buenos Aires, el Palacio de Tribunales y el Palacio Legislativo o Congreso Nacional, construyendo en el centro exacto del triángulo a la sede de la Gran Logia Masónica. Es el único punto donde se puede trazar una circunferencia con tangente en los tres lados del Gran Triángulo, es un hecho muy llamativo, dijo el arquitecto. La Gran Logia de Inglaterra está en un mismo círculo con la Catedral de Westminster, cuyo centro es el Palacio Real de Buckingham, explicó Urria. Ahora bien, observando un plano de la ciudad de Londres vemos que al lado del Támesis existe un gran triángulo donde se ubican el Palacio Real, donde vive la Reina de Inglaterra, el Parlamento, donde está el Big Ben, y la Real Corte de Justicia. Esto conforma un triángulo con los tres poderes y tiene la particularidad que trazando las bisectrices de los tres ángulos, coincide exactamente donde habita el primer ministro, en el N grados 10 de Downing Street. Del otro lado de la manzana, habita el segundo Lord del Tesoro, el que maneja la plata. Entonces, está perfectamente controlado el accionar del ministro, esto no es casualidad, esto es una planificación urbana deliberada, que se ha estudiado mucho, agrega Urria. En el ángulo donde está el Palacio Real, si se hace una trisección, una de las líneas va directamente al Banco de Inglaterra, y la otra línea va a la Torre de Londres, esto es una planificación de mucha precisión y no es que encontraron un baldío y edificaron. Tiene una precisión de trazado muy llamativa. Si yo marco a la Gran Logia de Inglaterra, veo que está en un mismo círculo con la Catedral de Westminster. En ese ángulo que conforman con centro en el Palacio Real con una línea a la sede masónica y otra a la Catedral, la bisectriz exacta va al Parlamento Británico. Acá hay una geometría perfecta. Los ingleses van a aplicar esto en Buenos Aires, pero en contra de los argentinos. En 1831 se fundó la Catedral Anglicana de Buenos Aires, fue el inicio de la toma espiritual de Buenos Aires. Después de la segunda invasión inglesa de 1807, mucha de la tropa prisionera del general Vitelo que queda en Buenos Aires residiendo, y viendo que ya habían sido derrotados consecutivamente en 1806 y 1807 pergeñaron que, ya que no podían tomar por la fuerza la plaza militar y la económica, se dijeron que iban a tomar la plaza espiritual de la capital del virreinato, que era Buenos Aires. Nos independizamos de España en 1816 y llega 1825 cuando Bernardino Rivadavia sanciona la libertad de cultos. En 1831 se funda la Catedral Anglicana en la ciudad de Buenos Aires que queda alineada con la Iglesia de la Merced, la Catedral Metropolitana y la Casa de Estudios Jesuitas, para tomar los centros espirituales en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, explica el arquitecto. El arquitecto Urria señala la ubicación donde estaba el fuerte de Buenos Aires, hoy es la Casa Rosada. Pero el plan continúa, desde la iglesia de Valvanera donde hoy se le rinde culto a San Expedito, trazan una línea hasta el punto donde está la iglesia anglicana. Luego trazan otra línea desde el punto donde estaba el fuerte, hoy la Casa Rosada, y en la intersección, ya establecieron el punto donde estará su futura sede masónica en la calle Perón ex Cangallo. En ese punto trazan una circunferencia que ata la Catedral Anglicana, el fuerte y la Casa de Estudios Jesuitas. Dentro del círculo queda la iglesia de San Nicolás de Bari, donde en 1812 se hizo por primera vez en Buenos Aires la bandera creada por Belgrano. La bandera blanca y celeste, de dos paños. No la que viene después de tres paños que es el blasón de los Borbones, el cambio se hace en 1820,
cuando el diputado Chorroarín logra que se coloque el sol incaico, reveló. La sede masónica. Una vez que la masonería ya tenía determinado dónde irá a estar su sede en Buenos Aires, edifican su templo en el año 1858 en la calle Cangallo al 1200, y lo terminan inaugurando en 1862. Pero aún no se había construido las sedes del Congreso Nacional y del Palacio de Justicia. Entonces los masones edifican un rectángulo imaginario apoyándose en la iglesia de Valvanera, en la Catedral Metropolitana con una línea recta y mediante un trazado muy antiguo, de Euclides, ya que son dos cuadrados exactos, determinan la media de extrema razón del segmento que une la Catedral Metropolitana con la iglesia de Valvanera. Ese punto pasa exacto donde ya está el templo masónico, pero en el cruce donde se unen las dos circunferencias con la diagonal, allí está el parque de artillería, que será en el futuro el Palacio de Tribunales. Es llamativo que trazando una línea paralela desde donde estará ubicado el Palacio de Justicia siguiendo por la Catedral Metropolitana y el edificio de estudios jesuitas, y la Catedral Anglicana da justo donde estará la sede del Congreso de la Nación, que en ese lugar estaba el antiguo mercado de los hermanos Spinetto, donde se transa, se arregla, se habla y que se hace hoy en el Congreso. Se transa, se arregla, se habla. Cada ángulo del triángulo corresponde a una de las sedes de los tres poderes de la Argentina y en el centro de la circunferencia está la sede de la Gran Logia Masónica que se inauguró en 1862. De la trisección del ángulo donde está el poder legislativo se hila una línea que da directamente a donde hoy está el Banco Central que antes era el Banco Hipotecario y antes la Caja de Conversión. Está determinado por los ingleses el lugar donde va a estar la plata, el billete. En el año 1936 se establece el obelisco de Buenos Aires donde antes estaba la iglesia San Nicolás de Bari. El obelisco tiene 206 escalones, que justo es la cantidad de huesos que tiene un ser humano, o sea, nos plantaron un muerto, dijo Urbia. Respecto al Palacio de Justicia, otras construcciones de Buenos Aires. En el año 1894, la comunidad judía edifica el edificio de Amia, y en 1897 la sinagoga de la calle Libertad, son los dos primeros centros, uno de tipo mutual y el otro de orden religioso, y resulta que, entre la sede mutual y la sinagoga se establece un lado de un triángulo y entre Amia y el poder legislativo otro, la bisectriz exacta va derecho al poder ejecutivo. La subbisectriz va directamente al centro de la circunferencia que une las tres sedes del poder del Estado. Esta alineación es para someter al poder inglés que a su vez somete al poder nacional, denunció Urria. No es casual esto, hay demasiada geometría aplicada, no es que encontraron en 11 la calle Pasteur y construyeron un edificio, y la sinagoga se hizo porque era un lindo espacio. Aquí hay un estudio muy serio y con una intencionalidad, esto no es casualidad. Acá hay una lucha oculta entre los maestros anglomasones y los sabios de Sion para apoderarse de la Argentina. Es un problema interno de ellos, nosotros acá somos los convidados de piedra, los ciudadanos de la República somos el pato de la boda. La interrelación geométrica de los puntos geourbanos que yo he podido verificar no es casualidad, aseguró el arquitecto. Los ingleses, al verse perjudicados por estas dos construcciones graciosamente nos donan en 1910, para el centenario de la patria, la Torre de los Ingleses. Se inaugura en 1916, y tiene en su estructura cuatro relojes que son la réplica exacta del Big Ben. ¿Para qué ponen esto aquí los ingleses, en un sitio que en 1910 era un páramo? Lo hicieron para neutralizar a la Sinagoga Libertad y a la Amia. Esto es geometría exacta, enfatizó. Prosiguió Urria. La contramedida sionista fue ubicar la gran sinagoga de la calle Paso que se inaugura en 1931, el trazado es exacto. Es geometría pura, trazaron una bisectriz entre la sinagoga y el poder ejecutivo y se llevan puesto el templo masónico de la calle Perón 1242. Esto no es casual, enfatizó el arquitecto. Volviendo al trazado de los ingleses, tenemos una circunferencia donde están ubicadas las dos trisecciones del ángulo con vértice en el Congreso de la Nación, en donde una va al Banco Central y otra al obelisco. Vemos que en esta circunferencia la masonería inglesa coloca al Banco Central, al Banco Nación y al Ministerio de Economía. Puedo afirmar que con este esquema,
la República Argentina no se irá de ninguna manera. Mientras esto permanezca, nosotros no salimos, puede venir cualquier ministro de Economía, cualquier presidente del Banco Central, cualquier partido político, pero no se va a lograr nada si no se muda el Banco Central a otra sede, demoler el Ministerio de Hacienda, donde funcionan 5 ministerios, ya que, por el diseño del edificio se van los dineros de la Argentina, afirmó. Hacienda y Finanzas quiera revertir esto, el mismo edificio y la misma ubicación lo condiciona. Hace que no pueda hacer nada. El grave problema de la Argentina pasa por otro lado, por la disposición de los edificios, aseguró. Si lo llamaran a Adam Smith, el famoso economista escocés, también fracasaría. El Palacio de Hacienda, que tiene agujeros diseñados ex profeso, es un agujero negro por donde se van los capitales del país. No hay modo de salir de esto, en este edificio, porque está sujeto al esquema inglés. Estudié los edificios de los ministerios de Hacienda en Londres y los de París y están bastante bien armonizados. Mientras no se mueva el Ministerio de Economía a otro edificio, nada va a cambiar.